Presten mucha atención, amigos de Sin Mentiras, a lo que dice el general Andor Sandor. Ese es un general, asesor de seguridad y ex jefe del servicio de inteligencia militar checo. Dice muchas verdades, escondida por los medios de Occidente, escondida por los analistas militares de Occidente, que le venden una moto a cualquiera. Este general está diciendo que el territorio del títere no tiene ninguna posibilidad de recuperar los territorios perdidos, que no está ganando, que de dónde sacan eso que van a que pueden ganar la guerra a la Federación. Y además da en el clavo con lo siguiente: la Federación está utilizando tácticas que son mortales para las tropas del títere, dijo. Estas tácticas se concentran, dijo, en bombardeos diarios de artillería, salidas cortas, mantienen a las tropas del títere en constante tensión, las obligan a luchar sin parar, sin dormir, a utilizar prácticamente, ¿cómo se llama eso? Drogas, a sufrir un estrés máximo, a sufrir máximas pérdidas. A esto le agregas que no tiene municiones, no tiene equipos, armas suficientes, pues, para enfrentar la situación. Y los que están allí, el equipamiento que es prometido por la OTAN, bueno, llega tarde, o no quieren dárselo, o lo esconden, o lo enmascaran, o son prácticamente chatarras los que envían, son inservibles, o falta mucho tiempo para capacitarse, o entra en contravención con los equipamientos soviéticos que tienen allí las Fuerzas Armadas del títere comediante. Hay muchas promesas incumplidas, no quieren darle los armamentos, los mejores armamentos, le dice que no los necesita, que te lo voy a enviar más adelante. Mira lo que pasó con los Leopard, le prometieron 350 Leopard y no han llegado más de 20. Incluso Alemania ahora se está dando cuenta que fue objeto de una estafa prácticamente por Occidente, por los gringos, que le hicieron una campaña masiva de miedo para tratar de que sacara sus Leopard, y al final prácticamente ningún país está enviando Leopard, y los que han enviado tipo España son prácticamente un caparazón que lo tenían allí desde hace años abandonados. Con lo cual, lo que dice este general Sandor te da pues una perspectiva bastante cercana de la realidad y te indica que las condiciones actuales por las cuales atraviesa el títere no están fáciles, y ahora están hablando de meterse en Crimea. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.